2017, y luego por 9 periodistas blogueros y 8 periodistas colaboradores de medios de prensa, con el total de muertos, periodistas muertos en el año que conozcamos nosotros, en el año pasado, fueron 74. Por todo ello, aparte por las intenciones de cada uno de ustedes, vamos a oficiar esta Santa Misa. Contra ti solo pequé, cometí la maldad en tu presencia.
Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Misericordia, Señor, de mis pecados. A lo mejor hemos quedado
puede extrañar un poco las lecturas que acabamos de escuchar en un día dedicado a los periodistas por la figura de Francisco de Sales. Son dos diálogos que son ejemplo de algo muy, muy delicado que está hoy muy presente en el mundo del periodismo. Son dos ejemplos. Uno de ellos lo presenta como ejemplo de algo que ocurre en el mundo del periodismo el mismo Santo Padre Francisco, que ha dedicado a este tema que voy a sugerir o a insinuar el mensaje de la Jornada Mundial para las Comunicaciones Sociales. La fiesta de los periodistas es el día de su patrono, Francisco de Sales, 24 de enero. Pero la fiesta, la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, es el domingo anterior a Pentecostés, el domingo que celebramos la Ascensión. Pero ese es el día de la Jornada de las Comunicaciones Sociales. Pero el mensaje para esa jornada, el Santo Padre lo publica siempre, tradicionalmente, el día de San Francisco de Sales en enero. Simplemente para que vaya extendiéndose entre los periodistas y poetas. Y este año lo ha dedicado a un tema que yo me encontré ayer, por casualidad, porque llevaba varios días pensando y caminando qué tema tocar hoy aquí con ustedes, y pensé en hablar de un tema que se llama la posverdad. La posverdad. Un tema que a mí me ha preocupado siempre mucho y que ahora está preocupando a más de cuatro, y preocupa también mucho. ¿Qué es eso de la posverdad? Está indicado en el diccionario de la Real Academia. Ya ha entrado el término, el concepto, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, no hace mucho. Y ha entrado también en, el diccionario de Oxford. ¿Por qué? Porque es un tema de mucha importancia civil en el desarrollo de la sociedad. El diccionario de la Real Academia lo describe así. Posverdad, distorsión deliberada de la realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Los demagogos son maestros de la posverdad. Distorsión deliberada de la realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. En la expresión que se ha extendido mucho, es en inglés le dicen las fake news, las noticias falsas. Saben que ha tenido una importancia grandísima y se ha discutido muchísimo este tema de las noticias falsas en el debate para llegar a presidente de los Estados Unidos del presidente Trump. Esto ahí se habló mucho de esto. Se ha hablado mucho de esto en los debates que ha habido sobre el Brexit en Inglaterra, Reino Unido. Y hasta que se ha alcanzado la separación de Europa. Estas cosas se llama en inglés fake news, es decir, noticias falsas. Pero noticias falsas, diríamos, edulcoradas, porque no tocan argumentos, sino tocan emociones y tocan creencias comunes. Entonces, a base de argumentar de esta manera, no con argumentos racionales, pues se consigue un determinado objetivo de influencia en la sociedad civil para conseguir determinados objetivos. Por eso esto es un tema para periodistas,
pero qué duda cabe que también nosotros, los no periodistas, somos partícipes de esta manera de actuar. Hay dos fenómenos muy normales en la convivencia ciudadana, que son el chisme y el rumor. El chisme y el rumor. Muchas veces el chisme y el rumor no son más que dos formas de difundir fake news, noticias falsas. Solo que por la autoridad de quien lo dice, o por las cosas que se dice, el que lo dice, esto está realmente muy comprobado, ¿no? Pues resulta que no estaba tan comprobado, pero esto está muy comprobado. Me han dicho de muy buena tinta que, bueno, pues esto son noticias falsas. Quiero decir que es un tema que nos afecta a todos, que tiene una importancia tremenda en el mundo del periodismo y que cada vez más tiene más influencia en el mundo del periodismo. El Papa le ha dedicado a este tema de las noticias falsas el mensaje para la jornada de los periodistas, publicado ayer. Y yo que andaba buscando ya varios días, hace muy poquitos días, en la conferencia episcopal, se entregaron a los periodistas unas notas de agradecimiento, lo que se llama los premios Bravo. Los premios Bravo son unas distinciones a periodistas que hace la Conferencia Episcopal Española a periodistas por la honestidad de su trabajo, por la contribución al diálogo, a la convivencia ciudadana, a la paz, a determinados periodistas. Y esto se hizo en un acto que se celebró en el Salón de Actos de la Conferencia Episcopal. Estaba el nuncio presente, el cardenal de Madrid, varios obispos. Y tuvo la intervención, el discurso, hay un pequeño discurso ahí, el que ha sido, el que acaba de ser nombrado obispo de Getafe, don Ginés Terán, que es en este momento, hasta ahora, es obispo en Guadix. Y dedicó a este tema el discurso. Se dirigía a los periodistas y les habló de la posverdad y de las noticias falsas. Y yo que andaba buscando material para este tema, pues me encontré con su discurso. Y ayer, ya de rebote, me encontré con el mensaje del Santo Padre. Es un tema bonito. El tema es que nos damos cuenta de que se introducen en la circulación de las noticias realidades que no son verdad. Realidades que no son verdad. Pero se juega con las creencias comunes y con las emociones para poder introducirlos como verdades. Esto es bastante común, ya les he dicho que nos afecta a todos. Por eso no he querido cambiar, yo he buscado en la liturgia qué salmo toma la liturgia cuando lee, escucha como palabra de Dios, que es este diálogo entre Adán y Eva y la serpiente. Y este diálogo lo usa la Iglesia en Cuaresma y el salmo es: misericordia, Señor, hemos pecado. Y digo, pues no lo voy a cambiar, porque realmente yo también tengo que decir, y creo que todos, misericordia, Señor, hemos pecado, porque con nuestros chismes y rumores también nosotros contribuimos a la difusión de las falsas noticias y al crecimiento de esto que se llama hoy la posverdad. La posverdad. El Papa es el que pone este diálogo entre Adán y Eva y el Señor como ejemplo de posverdad. Y lo voy a leer porque nadie como él lo explica tan bien como él. Dice: la estrategia de este hábil padre de la mentira, que es el demonio, es la mímesis, una peligrosa seducción que se abre camino en el corazón del hombre con argumentaciones falsas y atrayentes. En la narración del pecado original, el tentador se acerca a la mujer fingiendo ser su amigo e interesarse por su bien, y comienza su discurso con una afirmación verdadera, pero solo en parte, con que Dios
os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín. La afirmación es verdadera, pero en parte. En realidad lo que Dios había dicho a Adán no era que no comieran de ningún árbol, sino que no comieran de un árbol concreto, del árbol del conocimiento del bien y del mal. La mujer, respondiendo, se lo explica a la serpiente, pero se deja atraer por su provocación. Podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios: no comáis ni lo toquéis, de lo contrario moriréis. Esta respuesta tiene un sabor legalista y pesimista, habiendo dado credibilidad al falsario y dejándose seducir por su versión de los hechos, la mujer se deja engañar. Por eso enseguida presta atención cuando le asegura: no, no moriréis. Dios sabe que el día en que comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal. Finalmente se llega a desacreditar la recomendación paternal de Dios que estaba dirigida al bien para seguir la seductora incitación del enemigo. La mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable. Este episodio bíblico, dice el Papa, revela un hecho esencial para nuestro razonamiento. Ninguna desinformación es inocua, es inocente. Por el contrario, fiarse de lo que es falso produce consecuencias nefastas. Es muy interesante hacer esta lectura que hace el Santo Padre y darnos cuenta de que muchas veces jugamos con ideas que son en parte verdad, en parte mentira, en parte tocan lo razonable, en parte tocan la emoción, en parte tocan... Y todas estas cosas mezcladas pueden ser utilizadas hábilmente o por un periodista o por unos periodistas, porque a veces son... establecen como una corriente, iba a decir de pensamiento, no, una corriente de comunicación, o pueden ser utilizadas, como digo, por nosotros mismos cuando utilizamos el chisme y el rumor. Es así. Hoy se piensa poco, se piensa poco. No se debate con razonamiento muchas veces, se debate con emociones y con intereses. Me gusta, no me gusta, me conviene, no me conviene. Y sobre eso establezco un debate. La prueba la tiene, hay una cosa muy bonita que está ocurriendo hoy y que a mí me alegra mucho por una parte y por otra me entristece. Es cada vez más normal, ha sido, encontrar en los periódicos, en las páginas dedicadas al ensayo, a la opinión, al pensamiento, artículos de personas que se firman filósofo. Esto antes, hace muy poquito tiempo, no tenía ningún valor. Cuando uno decía soy filósofo, se recordaba uno la anécdota del Guerra, y el Guerra, no, el político nuestro, el torero famoso, con Ortega y Gasset, cuando le decía el Guerra, el torero famoso, a Ortega y Gasset: ¿y usted qué es? Y Ortega se le respondió: yo soy filósofo. Y el Guerra le respondió: hay gente para todo. Hay gente para todo. Bien. Pero yo me alegro mucho de que ahora se multipliquen los artículos escritos por personas que se firman filósofos. ¿Por qué? Porque ponen en circulación razonamiento, pensamiento. Es verdad que a veces ves esto que estoy aludiendo. Porque hoy no es la verdad como tal, lo que se estimaba como verdad hasta no hace demasiado tiempo, no es un artículo usado. Hoy se razona de otra forma. Por eso he dicho que me alegra esto, pero me entristece otra cosa. Es cada vez más frecuente, de manera normal en los periódicos, que un artículo de pensamiento o una noticia
quede abierta en el periódico para que los lectores pongan comentarios. Y entonces ya no sabe uno, cuando empiezan los comentarios, es como abrir un debate sobre el tema que se ha expresado en el artículo o que se ha publicado en la noticia. Abrir un debate. Y entonces ahí es donde vemos la utilización de una manera de argumentar que se basa fundamentalmente en las emociones, en el desprestigio o en el prestigio del que se usa, las emociones, las creencias, los intereses, y todo apoyado en algo que se justifica por la libertad de expresión, o se pretende justificar, no lo entiendo, se acompañado por el anonimato. La mayor barbaridad puede ser dicha. Te pedimos, señor, que nuestro trabajo de periodistas proporcione a la sociedad el acceso a una información veraz y suficiente, que siempre y por encima de todo busque el bien común y exija una responsable autoridad pública. Oremos. Te pedimos, Señor, que los hombres y mujeres periodistas que trabajan en los medios de comunicación asuman su papel para derribar los muros de la división y la enemistad en el mundo. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Señor, te damos gracias por la labor de los profesionales de la comunicación que se distinguen por el servicio a la dignidad de la persona humana, a los derechos humanos y a los valores evangélicos. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Acuérdate, Señor, de los periodistas que se encuentran en paro, de los que se hallan enfermos. Te pedimos por los periodistas muertos y asesinados, por los que han sido secuestrados y por los que se han visto obligados a partir al exilio. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Te pedimos, Señor, que los medios de comunicación asignen cada vez más espacios a los hechos solidarios y que la prensa, la radio, la televisión y los medios digitales traten con mayor amplitud y atención la temática religiosa. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Te pedimos, Señor, que tengas junto a ti a los 14 periodistas de los medios de comunicación de Canarias fallecidos el último año. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Acuérdate, Señor, de Pepe Carballo, de Lothar Siemen, Jesús Acosta, Pepe Rivero Gómez, Antonio Trejo Reyes, Agustín Borrego Domínguez, Soledad Petit, Gerardo Jorge Machín, Antonio Peña Rodríguez, Julio Jaén Alonso, Juan José Delgado, Julio Puente, José San Pedro y Paz Durán Santana. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Te pedimos, Señor, por los 65 periodistas que fueron asesinados en el mundo a causa de su profesión, por los 326 periodistas que fueron detenidos, 54 secuestrados y 2 han desaparecido. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. A estos muertos hay que sumarle 9 periodistas blogueros y 8 colaboradores de medios de prensa, con lo que el total de muertos subió a 74. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Te pedimos, Señor, por todos los periodistas de Canarias, de España y del mundo, que nos precedieron en el ejercicio de la profesión y actualmente disfrutan de su jubilación como periodistas en méritos y dan testimonio de honestidad y rectitud ejemplares. Pedimos un recuerdo especial para Rosy Jorge y Pepe López Urquía.
Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por la santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Y cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor. Señor, concédenos por estos sacramentos que hemos celebrado imitar en la tierra la mansedumbre y el amor de San Francisco de Sales, para que también podamos alcanzar la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Señor les bendiga y les guarde, ilumine su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Amén. Que el Señor les bendiga y les conceda su paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Amén. Gracias, Señor.